Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias al Executive Forum por la oportunidad que nos brinda de estar aquí hoy. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido a este evento. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos minutos? ¿Qué entendemos por Health Big Data? ¿Qué agentes deben ser considerados en un proyecto de estas características? Vamos a ver también si las organizaciones sanitarias están preparadas o no para afrontar proyectos de Big Data y, en caso de que no lo estén, qué transformación cultural, organizativa y tecnológica deben abordar. Vamos a ver los retos de Big Data en el área de la sanidad y luego vamos a ver una serie de casos de uso, unos ejemplos de proyectos que estamos ejecutando en nuestros clientes en relación a Big Data. ¿Qué entendemos por Health Big Data o Health Data Analytics, que es como a nosotros nos gusta llamarle? Entendemos como el conjunto de datos que se obtiene de múltiples fuentes de información, lo suficientemente grandes y heterogéneas como para no ser procesadas por métodos tradicionales, y que deben ser transformadas primero en información y luego en conocimiento, a través de tres palancas: los profesionales del sector, la tecnología y la analítica, para permitir a las organizaciones sanitarias obtener y descubrir información valiosa como elemento transformador de una medicina más eficaz y personalizada. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, vamos a ir troceando un poco esta definición y lo que queremos trasladar de lo que es para nosotros Health Data Analytics. Mirad, es un conjunto de datos de múltiples fuentes de información, ¿vale? Que son tan grandes y tan heterogéneas que ya no valen los sistemas tradicionales que teníamos, que tienen que ser transformados en información y en conocimiento, ¿vale? A través de tres palancas, claramente. Los profesionales del sector tienen mucho que decir, la tecnología, evidentemente, y la analítica de los datos. Y con esas tres palancas, una vez de que tenemos el conocimiento, tenemos que intentar obtener y descubrir información para ponerla al servicio no solo de las organizaciones clínicas, sino también del paciente, el empoderamiento del paciente. Cuando decimos obtener y descubrir, pues tenemos ahí las preguntas que podríamos respondernos. ¿Qué información me aporta valor? ¿Qué información me permite ser más eficiente? ¿Qué información me permite avanzar en la optimización de la gestión clínica? ¿Y qué información me permite avanzar en el conocimiento de mis pacientes? ¿Qué agentes intervienen en un proyecto de Big Data? Claramente son tres agentes los que intervienen. Agentes health, agentes del área sanitaria, del negocio, profesionales sanitarios, todos los sistemas de información que tenemos en las organizaciones sanitarias y los gestores de las organizaciones sanitarias. Luego vamos a ir haciendo zoom en cada uno de ellos. El segundo de los agentes, la segunda de las entidades fundamentales, es la analítica de los datos, con sus modelos analíticos, sus modelos predictivos, sus técnicas de data mining, text mining, etcétera, etcétera. Y la tercera de las entidades, como no, es la tecnología. Sus plataformas, la tecnología con las plataformas de Big Data, integrada con las soluciones convencionales que ya tenemos, toda la tecnología móvil, wearables, herramientas de almacenamiento y tratamiento masivo de información, herramientas de calidad del dato, del descubrimiento del dato y de explotación de la información. Ahora vamos a ir haciendo zoom en cada uno de estos agentes para ir viendo en detalle cómo aporta cada uno de estos agentes en un proyecto de Big Data. Mirad, vamos a empezar por las entidades sanitarias, las entidades health. Por un lado tenemos los perfiles. El cable este. Ahora, muy bien. Tres entidades, decíamos, entidades sanitarias, analítica y tecnología. Vamos a empezar por las entidades sanitarias, las entidades health. Por un lado, tenemos los perfiles sanitarios, los gestores de las organizaciones sanitarias y los profesionales sanitarios. Sois vosotros
los que tenéis la información, los que tenéis el conocimiento de vuestro negocio y los que tenéis que hacer las preguntas de valor, las preguntas de valor para transformar esos datos en conocimiento. ¿Sobre qué fuentes de información podemos hacer esas preguntas? Pues estas fuentes de información las conocemos todos, ¿vale? Son las fuentes asistenciales, historia clínica, GIS, LIS, RIS, etcétera, etcétera. Fuentes de datos, fuentes de información no asistenciales, tarjeta sanitaria, salud pública, receta electrónica, aplicaciones de recursos humanos. Y se incorporan nuevas fuentes de información, redes sociales, publicaciones, estudios, webs de ámbito sanitario. Luego vamos a ver en los retos de, que tiene Big Data por delante, secuenciación genética también, que van a ser fuentes de información que en los próximos años se van a ir incorporando para poder realizar preguntas y sacar conocimiento de esos datos. Y la información que tenemos en estas fuentes de información está clasificada de tres maneras. Información estructurada, registros codificados. Información no estructurada, texto libre, sensaciones del paciente, sensaciones del médico, lenguaje natural, grabaciones de voz. E información semiestructurada, sensores, imágenes digitales, formularios, etcétera, etcétera. Mirad, hay estudios, varios estudios, que dicen que el 80% de los datos sanitarios es información no estructurada. El 80%. Ahí es nada, ¿eh? La parte de la analítica, la entidad analítica. Mirad, la entidad analítica es la que tiene que convertir los datos en conocimiento. Hasta ahora, todos los proyectos de Business Intelligence que ejecutábamos, los ejecutábamos con datos, ¿vale? Y entonces, podíamos saber a través de informes qué ocurrió. Un hecho pasado, teníamos informes y podíamos saber qué ocurrió. Podemos saber en este momento, recibimos una alerta en nuestro móvil, recibimos una alerta en nuestro correo electrónico y podemos saber qué está ocurriendo en este momento a través de los datos. Y podemos saber pequeñas tendencias de qué ocurrirá en un futuro, a través de los hechos pasados, pequeñas tendencias de qué ocurrirá. Si esos datos los transformamos en conocimiento a través de la analítica, podemos saber por qué ocurrió un hecho. No qué ocurrió, sino por qué ocurrió, cuál fue el motivo de por qué ocurrió. Podemos saber no qué ocurre, sino qué hago para solucionar el problema que tengo ahora mismo y puedo simular diferentes escenarios de manera online. Y respecto del futuro, ¿qué debería hacer para que se cumpla el objetivo que me he marcado? No qué ocurrirá y vamos a ver qué pasa, sino qué debería hacer para que se cumpla ese objetivo. Y por eso decimos que de los datos al conocimiento pasamos de los proyectos tradicionales de Business Intelligence, pasamos a los proyectos de Big Data. Dentro de la analítica, ¿cuáles son dentro de nuestros proyectos los paradigmas estadísticos que más utilizamos en nuestros proyectos? Los algoritmos de clasificación, aquellos que predicen la pertenencia de un caso a una clase. Los algoritmos de segmentación, aquellos que agrupan casos con distintas propiedades en grupos homogéneos. Algoritmos de asociación, aquellos que identifican las relaciones más significativas entre variables. Y algoritmos de predicción, aquellos que en base a comportamientos pasados pueden predecir y podemos realizar proyecciones futuras, en base a todas las variables que queramos meter en esas proyecciones. Y la tercera de las entidades que comentábamos en un proyecto de Big Data es la tecnológica. La tecnológica, la parte tecnológica tiene que tener como objetivo acompañar en todo el proceso de transformación del dato al conocimiento. Y como mínimo, una plataforma de Big Data tiene que tener sistemas de aprovisionamiento de datos de múltiples fuentes, ya hemos visto datos estructurados, no estructurados, semiestructurados. Un núcleo de almacenamiento y tratamiento masivo de la información, donde tengamos sistemas de limpieza del dato, sistemas de normalización, sistemas de carga directa desde los operacionales o pasando por sistemas intermedios, y un almacén de datos consolidado y optimizado para la explotación y reporting. Tenemos que tener sistemas de calidad del dato, tanto a nivel técnico como a nivel funcional. Tenemos que tener sistemas de gestión y administración para los procesos y el gobierno del dato. Luego incidiremos sobre el gobierno del dato, fundamental. Y sistemas de explotación analítica y
de explotación y analítica, sistemas de data mining, de text mining, de data discovery y de reporting. Y, cómo no, plataformas de movilidad para llevarnos el conocimiento allá donde estemos. ¿Están todas las organizaciones sanitarias preparadas para ejecutar proyectos de Big Data? Pues mirad, lo vamos a ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista no tecnológico y desde el punto de vista tecnológico. Pero no lo voy a decir yo, cada uno sacará sus conclusiones. Yo voy a ir haciendo una serie de preguntas desde cuatro perspectivas para la parte no tecnológica y que cada uno saque las conclusiones de cómo está su organización respecto a la ejecución de un proyecto de Big Data. Desde la perspectiva de datos y desde el punto de vista no tecnológico, tenemos maestros a nivel corporativo, maestros de centros, de profesionales, de pacientes, de tablas de relación, de equivalencias. ¿Existe el concepto de dato único o hay múltiples copias del mismo dato repartidas por la organización? Respecto de la fiabilidad y la trazabilidad del dato, ¿sabemos exactamente de dónde se obtienen los datos y cómo se calculan los indicadores? ¿Tenemos perfectamente registrado cómo se calculan los indicadores? Respecto de la perspectiva de los procesos y la necesidad de un gobierno del dato, ¿sabemos quién es el propietario de los maestros, cómo se actualizan los mismos y cómo se propagan a lo largo de la organización? ¿Tenemos un diccionario de metadatos corporativo? ¿Tenemos una gestión centralizada de la demanda en materia de BI y Data Analytics? ¿Comunicamos y divulgamos a toda la organización los nuevos proyectos, el nuevo conocimiento obtenido en la parte de BI, en la parte de Data Analytics, los nuevos reportes, los nuevos indicadores que se calculan para ponerlo a disposición de los diferentes departamentos? Vamos a la perspectiva de las aplicaciones. Seguro que tenemos potenciales orígenes no utilizados en la organización y sistemas de valor que no están integrados dentro del almacén de datos corporativo. ¿Tenemos sistemas que no estén conectados entre sí? Residencias, centros concertados. ¿Tenemos fuentes de información que no estén validados o no estén autorizados por las direcciones de la organización? Excel, Access, que están ahí en una isla de información que no forman parte del modelo corporativo de explotación. Y respecto a las metodologías, ¿usamos metodologías comunes en todos los proyectos de BI y de Data Analytics? ¿Disponemos de control y gestión de la información que se consume en la organización? Vale, pues esto es desde el punto de vista no tecnológico. Cada uno, espero que haya sacado las conclusiones de cómo está respecto a la transformación cultural, organizativa y tecnológica que debiéramos abordar para afrontar proyectos de Big Data. Y desde el punto de vista tecnológico, mirad, nos estamos encontrando en las organizaciones sanitarias claramente tres escenarios. En el escenario 1 podemos encuadrar aquellas direcciones, aquellos departamentos que ya disponen de una arquitectura de BI, que disponen de un modelo analítico y que tienen la información diseñada con orientación analítica y de explotación, es decir, ya tienen la parte analítica, digamos, resuelta. En el escenario 2 tenemos aquellos departamentos, aquellas organizaciones que hacen reporting directamente contra los sistemas operacionales. Y en el escenario 3 tenemos aquellas direcciones, aquellos departamentos que directamente no hacen ningún tipo de reporting. Abajo, a modo ilustrativo, os he traído cómo puede ser la foto de una organización sanitaria que tiene 6 direcciones y cómo puede haber mezclas de escenarios dentro de una misma dirección, dentro de un mismo departamento. Podemos tener mezclados escenario 1 con escenario 3, escenario 2, escenario 3. Bueno, pues esa probablemente será una foto en la que muchos de vosotros os veréis reflejados. ¿Esto qué hace el tener así las direcciones respecto a los escenarios que estamos pintando desde el punto de vista tecnológico? Hace que haya islas de información respecto a la explotación de la información y que no haya una arquitectura tecnológica de referencia. Debe haber una arquitectura tecnológica de referencia. Entonces, si estamos preparados o no, insisto, habréis sacado las conclusiones, ¿cómo vemos nosotros que la transformación que hay que hacer a nivel cultural, a nivel organizativo y a nivel tecnológico de una organización sanitaria para estar ready for Big Data?
Para nosotros es fundamental tener un modelo único corporativo de explotación de información. ¿Qué significa tener un modelo único corporativo de explotación? Significa tener, primero, un modelo de gobierno del dato, es decir, saber exactamente quién es el propietario del dato, cómo se actualiza ese dato, quién tiene permisos para actualizarlo, cómo se propaga ese dato por la organización, ese dato en qué indicadores, en qué estudios está interviniendo. Tenemos que tener una gestión centralizada de la demanda que integre, priorice y gestione todas las necesidades de Data Analytics de la organización. Tiene que haber, evidentemente, una comunicación y una divulgación, no solo en materia de formación en la organización, sino, lo hablábamos antes, nuevos proyectos, nuevos indicadores, nuevos reportes, nuevo conocimiento que se genera y que se ponga a disposición de la organización. Tiene que haber un entorno corporativo de trabajo con una arquitectura tecnológica de referencia fundamental. Aunque luego tengamos departamentos, direcciones que no usen todos los módulos funcionales de una arquitectura, pero tengamos una arquitectura de referencia para ejecutar este tipo de proyectos. Tiene que haber una gestión de la seguridad, quién accede, a qué dato, dependiendo del rol que ocupa en la organización, si tiene permisos para ello o no. Y, evidentemente, una metodología unificada para la ejecución de este tipo de proyectos. Y esto lo tenemos que complementar con un diccionario de metadatos corporativo y, evidentemente, un repositorio de datos único. ¿Cuáles son los retos que tiene Big Data por delante en el área de la salud? Mirad, el primero creemos que es obtener información personalizada del paciente a través de las múltiples opciones que nos brinda la tecnología. La secuenciación genética es un hecho que en pocos años va a estar ahí y seguro que va a formar parte de nuestra historia clínica. Con lo cual, tenemos que estar preparados para incrementar esas fuentes de información que veíamos antes, las asistenciales, las no asistenciales y las otras que están por venir. Toda la información que llevamos en los wearables, seguro que esa información tarde o temprano será incorporada en las historias clínicas porque hay información relevante e información que puede ser muy útil de cara a los médicos. El segundo de los objetivos tiene mucho que ver con el primero, que es integrar toda esa información, integrarla con las fuentes tradicionales, con las fuentes de información tradicionales. La tercera, fundamental, ya la hemos comentado, realizar las preguntas de negocio necesarias para obtener el conocimiento. Si no realizamos las preguntas correctas desde negocio, será difícil obtener ese conocimiento. Y muy importante, recordad que el 80% de los datos que tenemos en sanidad son datos no estructurados y eso hace que tengamos que interpretar correctamente los datos en su contexto. Interpretar los datos en su contexto. No estamos hablando de ceros y unos, estamos hablando de sensaciones, lenguaje natural del médico, del paciente, todo eso hay que interpretarlo y hay técnicas para poder interpretarlo. El cuarto de los retos es poner ese conocimiento al servicio no solo de las organizaciones sanitarias, sino también del paciente. El quinto de los retos es basar las decisiones clínicas, las decisiones del médico en entornos muchísimo más amplios y lo vamos a ver en proyectos que estamos ejecutando. Lo vais a ver cómo a los médicos, a los gestores, podemos ampliarles esa visión para que tomen la decisión sobre entornos muchísimo más amplios de información. El sexto de los retos es salvar la barrera de la anonimización de los datos, muy importante, para poder utilizar esa información y ponerla en valor y poder trabajar con ella para obtener conocimiento. La anonimización de los datos es fundamental y tiene que ver con el séptimo de los retos, que es seguir manteniendo la privacidad del paciente. En definitiva, Big Data tiene que ayudar a conseguir la medicina de las 4 P's. Una medicina más personalizada, preventiva, predictiva y participativa. Y ahora vamos directamente. Vamos a ver una serie de proyectos en los que estamos trabajando, en nuestros clientes, y vamos a ver la situación sin Big Data y la situación con Big Data. Mirad, el tener un modelo predictivo de ingresos en urgencias basado en criterios poblacionales y criterios epidemiológicos. Los criterios poblacionales y los criterios epidemiológicos son fundamentales y son dos factores clave que afectan sobremanera en lo que puede ser el número de ingresos que tenemos en urgencias. Si tenemos un modelo predictivo,
para poder hacer simulaciones y trabajar con él, fijaros cómo estaríamos en una situación tradicional, un proyecto de BI y un proyecto de Big Data. En la situación tradicional obtendríamos los datos de comportamiento de uso en las urgencias, cuántas urgencias he tenido, tipología de las urgencias. Con Big Data obtenemos un modelo de comportamiento no solo de las urgencias, sino además lo cruzamos con factores poblacionales y factores epidemiológicos. Imaginaros, por ejemplo, en comunidades autónomas que sean receptores de ciudadanos en épocas de vacaciones, de verano, Semana Santa, etcétera, etcétera. El tener un modelo predictivo de estas características basado en criterios poblacionales. La situación tradicional de un proyecto de BI, obtendríamos los datos mediante una foto fija a X horas o a X días vista. Me dan la foto de ayer, me dan la foto de hace unas horas. Con Big Data podemos tener esa foto rabiosamente online. En la situación tradicional podríamos tener una tendencia de comportamiento. Con un modelo predictivo de estas características obtendríamos realmente un modelo predictivo de comportamiento sobre el que podemos simular diferentes escenarios. Y por último, lo que decimos es que evidentemente con la respuesta no es ni tan ágil ni tan fiable en un modelo tradicional como tras la ejecución de un proyecto de estos de Big Data. Siguiente ejemplo, siguiente proyecto, que es el análisis de los factores de uso de las urgencias en procesos banales. Seguro que a todos nos preocupa la saturación de las urgencias. Y aquí nos hacemos una pregunta de negocio. Esta es la pregunta de negocio que nos hacemos. ¿Conocemos claramente los factores de uso que llevan a que se usen las urgencias en procesos banales? Procesos banales decimos que es un triaje nivel 5. ¿Cuál es la tipología del paciente que acude a las urgencias? ¿Qué ha llevado al paciente a utilizar esta urgencia para un proceso banal? ¿Cuál es el comportamiento del paciente no solo respecto de la urgencia, sino respecto de mi sistema de salud o respecto de otros procesos asistenciales que ha tenido con nosotros? ¿Y qué modelos, patrones de comportamiento encontramos en esos pacientes? Esas son las preguntas de negocio que nos hacemos. Y fijaros, en la situación tradicional podemos ver el número de urgencias atendidas en procesos banales e incluso podríamos llegar a tener alguna relación de atributos comunes entre pacientes. Tras ejecutar este proyecto de Big Data, tenemos realmente una estratificación con un modelo de comportamiento. Sabemos cómo se están comportando nuestros pacientes de cara a la urgencia, a utilizar la urgencia en procesos banales. Y podemos saber las causas que lo originan, porque tenemos los modelos de comportamiento y pueden ser causas de criterios poblacionales, criterios de recursos sanitarios de la zona, ventana de atención sanitaria de su zona, sexo, edad, diagnósticos previos, etcétera, etcétera. Tenemos realmente su modelo de comportamiento. Y fijaros, con una situación tradicional es difícil establecer planes de actuación para poder disuadir a esos pacientes de la urgencia. Pero en cambio, si conocemos el modelo y cómo se están comportando nuestros pacientes en la urgencia y en todo nuestro servicio de salud, seguro que es muchísimo más fácil establecer planes de acción para intentar disuadirlos. El siguiente proyecto tiene que ver con la falta de adherencia al tratamiento. Sabemos que es un problema la falta de adherencia al tratamiento y el número de muertes que puede causar a lo largo del año. Y hay cuatro factores clave que impactan directamente en la falta de adherencia al tratamiento. Estos cuatro factores tienen que ver con la enfermedad, el tipo de enfermedad, que sea una patología sin síntomas visibles, que sea una enfermedad crónica con tratamientos de por vida. El otro de los factores es de individuo, de la persona. Características sociodemográficas de la persona, psicosociales, la salud en general del paciente. Otro de los factores es de régimen terapéutico, la complejidad del tratamiento, la obtención de resultados a muy largo plazo que no se ven en el corto, el costo de los medicamentos. Y el último de los cuatro factores es de equipo asistencial. ¿Cuál es la confianza, la relación médico-paciente? El suministro de información que recibe el paciente de su médico. Y la pregunta de negocio que nos hacemos en este momento es, ¿conocemos realmente el impacto
que la falta de adherencia al tratamiento tiene en el sistema sanitario? Y otra pregunta de negocio, ¿conocemos realmente los motivos de la no adherencia al tratamiento? ¿Por qué nuestros pacientes no están teniendo una adherencia al tratamiento adecuada? Pues mirad, con Big Data lo podemos calcular, lo podemos saber. Mirad, cogemos esos cuatro factores y todas las fuentes de información que están por debajo de esos factores y con todos los datos poblacionales y a través de modelos analíticos conseguimos estratificar, tener colectivos estratificados con un modelo de comportamiento respecto de la adherencia al tratamiento. ¿Vale? A partir de ahí podemos coger un colectivo concreto de comportamiento y medir la adherencia al tratamiento. Y la adherencia al tratamiento la podemos medir de dos maneras, con métodos indirectos, que son menos fiables, más baratos, evidentemente, como pueden ser una entrevista con el paciente, una encuesta, la relación del médico con el paciente, que le tomen los datos, incluso una app que yo diga si he tomado o no he tomado la medicación, y métodos directos, que son muchísimo más fiables, que son técnicas de análisis de laboratorio y evidentemente más costosas. Cogemos sobre esos pacientes y su comportamiento el gasto sanitario que están haciendo en nuestra organización, tanto a nivel asistencial como a nivel farmacéutico. Y sacamos una primera foto. ¿Qué porcentaje de adherencia al tratamiento están teniendo estos pacientes? ¿Y cuál es el tanto por ciento de gasto sanitario de los mismos? ¿Y cuáles son los motivos de la no adherencia al tratamiento? Como conocemos a estos pacientes y sabemos cómo se están comportando, porque tenemos su modelo de comportamiento, porque a través de un modelo analítico los hemos clasificado y los hemos estratificado, podemos lanzar un plan de acción concreto para intentar incrementar la adherencia al tratamiento. Entonces, durante X meses, donde X sea el tiempo que se determine, se lanza un plan de acción y sobre ese plan de acción realizamos seguimiento en consulta, seguimiento en dispensación de farmacia, encuestas telefónicas e incluso una app que nos mande alarmas, nos mande avisos de, bueno, no te has tomado la pastilla o te toca tomar esta pastilla, esta medicación, etcétera, etcétera. Y pasado ese tiempo, volvemos a medir a esos pacientes y volvemos a sacar en cuántos puntos ha subido la adherencia al tratamiento, cuánto ha bajado el gasto sanitario y cuáles son ahora los motivos de la no adherencia al tratamiento. Os aseguro que los resultados os impactarían. El último de los proyectos sería ver a Big Data como una herramienta de apoyo al diagnóstico en consulta. Yo voy al médico, le transmito mis sensaciones, le transmito cómo me siento, el médico recoge esas sensaciones, lenguaje natural, acordaros del 80% de información no estructurada. Imaginaros que el médico, antes de darme un diagnóstico, con esos síntomas que yo le estoy transmitiendo, lo que se hace es una búsqueda en cientos, en miles de historias de manera online, para intentar que pueden ser de una comunidad autónoma, el ámbito puede ser la comunidad autónoma, el ámbito puede ser el país, el ámbito puede ser a nivel europeo, el ámbito puede ser el que nos dejen. ¿Vale? Entonces, fijaros que de manera online podemos buscar comportamientos similares, podemos buscar historias clínicas que se asemejen a lo que yo le estoy transmitiendo al médico y patrones de comportamiento que sean similares a lo que yo le estoy transmitiendo al médico en ese momento. A continuación, el médico tendría una serie de diagnósticos posibles, ¿vale?, para darme el diagnóstico final. Es decir, apoyo al diagnóstico, no diagnóstico automático, apoyo al diagnóstico. ¿Cómo estamos en una situación tradicional? El médico no dispone de herramientas de apoyo al diagnóstico. Con este proyecto, el médico dispondría de herramientas de apoyo al diagnóstico. Fijaros, y lo hemos dicho en toda la presentación, el conocimiento en una situación tradicional no está integrado dentro del proceso de asistencia clínica. Con un proyecto de estos, el conocimiento lo integramos dentro de la asistencia. Le estamos ayudando al clínico y estamos incorporando todo el conocimiento de nuestra organización, de nuestras historias clínicas, lo estamos incorporando al proceso. Y por último, la visión global del médico, evidentemente, es más reducida en una situación tradicional y aquí se ampliaría muchísimo
la visión del médico. Esto es otro de los retos de Big Data, que es ampliar la información en la toma de decisiones. Ahora, lo que tenemos claro también es que la decisión final sigue siendo del médico. No pretendemos sustituir al médico por máquinas, ¿eh? que quede claro. En definitiva, hagamos a Big Data las preguntas correctas, las preguntas de negocio correctas. A través de los profesionales, la analítica y la tecnología obtendremos las respuestas. Transformemos esas respuestas en conocimiento y pongamos ese conocimiento a disposición del paciente y de las organizaciones. Muchísimas gracias.